¡Upa! ¡Se desató el Spider-Man! ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! Pesca Metal, 11 y 20, acá estamos. Monstruo de Río, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Olide, en campo. José, ¿qué tenés ahí? Mirá. ¿Qué vamos a entregar? Lo que todos esperaron, ¿eh? Todos participaron. Todos participaron, muchas gracias. Gracias a todos los que colaboraron. Esto era con un fin especial, que es para Pesca Metal. La rifa de la caña. De la caña Caster. Carbono, ¿Chicho? Carbono, acá está. Gracias a todos de vuelta, que esto, bueno, como dijimos, es beneficio de Pesca Metal para hacer una salidita de pesca que vamos a hacer. El concurso de Pinamar. Ahí está. Y próximamente haremos otro, si nos quieren ayudar, nos vamos a ayudar. Una caña que hoy vale alrededor de 50 mil pesos. Por mil pesos. Mil pesos se la llevó el amigo Chicho. Vení, Chicho, que te la traje. Le habíamos dicho que no se la habíamos traído. Con el 46. Con el 46, Chicho González. Muy bien. ¿Con ese nylon va a usar? Sí, tiró con eso. Bueno. ¿Con eso va a tirar? Bueno. Excelente, Chicho, disfrutala. Muchas gracias. Claro, Chicho, felicitaciones. Voy a agarrar a la araña con su morralcito. Vamos, araña, me encanta el morral, ¿eh? Ahí, ¿eh? Ale, mira, todo va a ser así. Por la luz. Ahí está. Acá, Dani. Iván, dos nuevos lanzadores que vienen acá a mostrar sus dotes, ¿eh? Vienen afilados los muchachos. Bueno, gente, hoy el campo está un poco húmedo, así que vamos a dejar los vehículos acá y nos vamos a meter adentro. Dani Ezeiza, ¿no? Sí, señor. Ahí está, que escribe, sí, que escribe, ¿eh? En las víbotas. Así vamos a ver qué pasa. Ahí está, bueno, muchachos, vamos a caminar y a armar todo, como siempre, a armar el show. Chicho, felicitaciones de nuevo. ¿Sí? Listo, muy bien, ¿eh? 46 el tipo. Tiki. A punto de comprar una caña, ¿eh? Sí, a punto de cerrar una caña el día. Anterior, o sea, el día el miércoles sorteó. El miércoles hablé para ver si compraba una caña, estábamos ahí cerrando. Sí. Y el jueves, taca el 46. Y, che, ¿y el topo qué número tenía? El chopo tenía el 46. Quedó en el borde de la cueva. Casi. Me da gorrita, monstruo del río. Epa. Humilde, humilde, tipo bien humilde. Che, casi te la gana la caña, ahora me pongo a pensar, ¿eh? Contento, siempre casi, casi llego. Gana la caña, casi gana el local. Casi. Es todo casi. José primero. Casi segunda. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Bien, tiembla el tiempo. No, araña, ¿qué pasó ya? Salud. Ah, las 11 y 20, está bien, ya estamos en rango, Domingo, 11 y 20. No maneja, olvídate. Sí, bueno, buenos días, amigos de Pesca Metal. Acá vamos con el Colkeeper, con Chelito, mi amigo personal, ex amigo de Chucky. No, enemigo. Hubo litigio. Bueno, gente, acá agradecido a Chelito que me acompaña y me lleva. Vamos al quinto long casting de Oliden, de Pesca Metal, Monstruo de Ríos. Y campanita en ti. Así que están todos. Así que hoy, un bebé. Hoy me voy a comer un pibe. Este es exagerario. A un pibe.
Te dan visita, pibe. Bueno, gente, en breve estamos llegando a la zona de la línea. Seguimos. Buen día. Gente, 12 menos 10, entramos a Uliden, a cargo del Chelo, estamos buscando a Pau, Chucky. Así que bueno, en breve. Está lleno de piedra. Todo toca, Así que bueno, gente, en breve ya estamos en el campo de tiro. Bueno, seguimos, Chelín. Saludos a Fede. Fede Meli. De pesca metal, voy a hacer un zoom. Allá se ve el tumulto, ven esa gente. Ahí va a ser la pedana. Bueno, chilito, llegamos, pa. Así que bueno, ahí están los vehículos, un tercero de allá. Y acá por traviesa, qué gentuza, está concurrido. Bueno, seguimos. ¿Y dónde lo viste? En pesca bueno, metal. Están llegando muchos, creo que estamos todos. Javi. ¿Cómo anduvo todo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, genial. Vamos, fiel ahí a los Long Casting Oliden. Y acá los muchachos. Armando, preparando la. Cambio de nylon del equipo en boxes. En boxes, sí. Sí. Ah, boludo. No importa, ¿no? Ah, cerra. Ah, no pasa nada. No pasa nada, dale. Anda para atrás. Tenele vos más atrás y ya está. Dale. Pensado que cargue. Germi. ¿Cómo va? Hola, ¿qué va a probar, Germi? La tuna ST. ST de José. Muy bien, ¿eh? Qué belleza, boludo. Hermosa. La cosmética de la caña y la caña, sí. Hay que cargarla. Es un bozo fuerte. Así manda que bien. Ya tenemos el pen. Viniste con el picudo, ¿no? Mamita. Qué hermoso viaje. Qué hermoso viaje, me imagino, ¿no? Ahí está el rey. Vengo por acá. ¡Upa! El papá. ¿Qué pasa con el papá? ¿Le va a prestar al nene? Ponéselo adentro. Chicote trasfilado tiene, vale 1000 mangos. ¿Lo perdés? Son 1000. Tic, así. Mirá, qué linda gorrita tenés, Saludos. Saludos a. Bueno. ¿Este es el pollito del Norby? Sí, sí. Pollito mojado. La gallina, sí, la gallina. Che, y para los monstruos, ¿qué tenían que decirle? ¿Te llegó la gorra hoy? No. ¿Tampoco? Ahora vamos a charlar porque está cerrando el mercado de pase y no me llegó nada. Pero escúchame, vos no podés estar al mercado de pase. Claro, porque vos tanto. Quedaste libre, boludo. Claro. No. Mirá, miren, gente, esta se sortea el miércoles. Qué lindo. En la gorrita de pesca metal. Se la traje para Fede y me dijo, no, yo uso ¿donación esa. ¿De qué? De nadie. De donación de pesca metal. Te la perdiste. Yo te hice con corazón, Y no la quisiste. Gracias. Boqueaste de antes. Sos gracias un picudo. Que hizo la donación de la gorrita. La gorrita toda sucia, la lavamos todo, quedó perfecta. Sí, quedó divina. La verdad quedó genial, ¿eh? Tiene gorrita. Qué impresionante. Esta se va el miércoles. ¿El miércoles? Sí. Después en la charla de Pelu. Viene la tercera charla de Pelufo. Se viene la tercera charla de Pelufo el miércoles. Sí. ¿Tiene más capítulos que la reina? Sí. Peor que Netflix esto. Peor que Netflix. Hagan fila que firmamos la autora. Ahí está, vamos, vale. Vamos el miércoles. Tercera temporada. Tercera temporada. Capítulo 2. Cañas. Pasadilos. ¿Para el contrato?
tercera ronda. Va Germán. ¡Opa! Muy bien, ¿eh? Y el viento, mira. Prepara la telaraña. ¡Opa! ¡Se desató el Spider-Man! Tercero va al topo. Impresionante. Buscando la cueva justa, vamos. Se ríe. Le debes una gorra húmeda, acordate. Buena, buena. Pisó. Pisó, me parece. ¡Opa! Vamos. Rayita al rey. Penduloco, penduloco. ¿Quién sigue? ¿Quién va? ¿Yo? ¿Ah, yo? Bueno, perdón. Me tiraban agua caliente, cerveza caliente. Me escondieron los puntos. Va, dale. Miércoles. Opa. Sí, sí. Bien, ¿eh? Vamos. Se viene la tercera charla del Ale Pelufo. Escuché el ruido, nada más, no vi, salió muy rápido. ¿Qué sigue? La canaleta guarda. Son los ventiladores, tiene Oliden. Apagá los ventiladores, Oliden. Paguen la gorra, es todo tuyo. ¡Vamos! ¿Qué, cortaste? ¿Cortaste? ¡Vamos! Pasando. Muchachos, pónganse los anteojos, estoy filmando a Javi y a Germán atrás. Vamos, ¿qué sigue? ¿El Chicho? Dale, nene, dale. El Chicho con Alpargata, vamos. Caña nueva, todo. No pise la cosa, la pedana. Vamos, Chicho. Guarda. ¿Qué sigue? El Gaby. Bien, Gaby. Muy buena. ¿Quién más? ¿Quién es el último? Cristian, vení también. Pero venite más acá. Ya, la espada del Jedi. La espada del Jedi. Y tira más que vos. Buena, buena Javi. Tucu. Casi altero. Casi alterito loco. Vamos, pibe, vamos. Guarda. Menos mal, ¿eh? ¿Cómo meten mano? Arriba la caña, arriba, arriba, arriba. Vas a pisar, te vamos a cagar. Qué silencio.
¡Vamos, Nene! ¡Vamos, verá! ¡Ve la caña, ve la caña! ¡Baja la caña, pone la caña, sube la caña! Humedad, agachate. Ahí viene el titán, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Lo desafiaron? Un desafío, Hugo. ¿Un desafío? Sí. ¿A dónde va? ¿Qué pasa? ¿Va a buscar los pañales? ¿Qué le pasa? No, 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 usá la otra. ¡Vamos! Usá la otra gorra que tenía, porque no era, no es pescametal los dos. Yo quiero. Es lo que yo quiero. Está bien. Coloca. Vos estabas tirando con otra gorra. Así te come. Me tenés que ganar con la otra gorra. Me tenés que ganar con la otra gorra. Te hace la psicológica, esa me, buena. Me tenés que ganar con esta gorra. Único tiro. Con esta quedó libre. Esta quedó libre. Con esta gorra dijo me ganaba. Esta está buscando un hey, team. Aclaremos. Único tiro contra el Chucky. Yo ya tiré. Ahí está. No. ¿Qué pasa? Dale que no hay viento. Bueno. Tiene hinchada, ¿eh? Dame la gorra, decirle. Vamos, como a ella. Opa, opa. No sé, los papeles se ven en la aduana. Bien, bien, la tocadita del Ray. ¿Abriste el pico? Sí, sí, le dijo. Buen tiro, le dijo. La vendí. ¿Corte? Veníamos bien, ¿eh? Yo estoy acá todavía. Sí, dale. Ahí está, ahí está. Ojo, guarda la araña. Dale, dale. Chao, muchacho. Muy bien, en el mano a mano ganó Fede. Esperá, 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 porque después decís que no se reconoce. En el mano a mano ganó Fede. ¿A quién? A mí. ¿Por cuánto? ¿Por 10 metros? Sí, al Chuque, el Chuque. ¿Qué hablo yo? A mí. ¿Hijo? Ahora hay que ver el del torneo. ¿Cómo quedaste? No lloré. Muy bien, Arán. Excelente. Buen tiro. Acá la araña. Las 5 en punto, Rey. Terminó la jornada. Toda la banda. Sí, un montón, ¿eh? Fueron dos, no tiraron hoy. Ni Gandalf, ni quién más. Yo tampoco, ni Chelo. Y Chelo. Ahí está el amigo Chelo. Buena araña. Fermi. Vive. El nene. Sí. El nene. Cristian, muy bien, Cristian, ahí incursionando. ¿Ya compra Tokio o no? ¿O un camión de piedra? Un equipito de piedra. Pelu, Tavi. Bueno, otra en el campo. El topo, muy bien el topo. Muy bien el topo. Bueno, el topo va a hacer las fotos y le salen bien. Ahí Gaby, excelente. Gaby, felicitaciones en sumatoria. Después vamos a hacer la entrega de premio. Muy bien, Nos vemos después, ¿eh? En la parrilla y en la entrega de premio. Listo, vamos. Después del long casting, quinto long casting, 5 de la tarde de Chelín, nos volvemos. Todos los manijas. Miren. Manija, sale el lujo. Y así que bueno, más adelante va la otra, la banda. Oh.
Bueno, excelente día de campo, excelente jornada, nos maramos de risa y seguimos un ratito más. No importa. Nos filmamos la picada. Foco. El grande ruso, ¿eh? Animal. Esto la barra. ¿No? No me cagué. Tengo dos pibes. Seguimos. Bueno, amigo de Pesca Metal. Acá estamos, Rey. Terminó la jornada de la... Jornadaza. La fecha número 5 de Casting en la Vida. Miren todos los muchachos. Pesca Metal, Monstruo de Río y Caparita Steam. Toda la banda. Todas. Impresionante. Bueno, vamos a arrancar primero con la sumatoria. Bueno. Sumatoria. Primer puesto por sumatoria se lleva copa y medalla. Para el amigo Gabriel de Monstruo de Río. ¡Vamos, Gaby! ¡Excelente! ¡Vamos, Gaby! ¡Genio! ¡Excelente, Gaby! Y medalla, Chelo. Y medalla para un Monstruo de Río. ¡Aguante, Monstruo de Río! ¡Vamos, Pesca Metal! ¡Excelente, hermano! Seguimos con él. El tiro más corto. Le pusimos el tiro más corto al que se acerca más a los 100 metros. Nada de estar especulando. Sí. El que llegó más a los 100 metros, el amigo Cristian, con 99,8. ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Excelente, monstruo! Gracias, muchachos. El tiro más corto, mirá bien, ¿sabes? El tiro más corto. Premio Chucky. Se lo quiero agradecer especialmente para mi criador, Humedad. Gracias, su señora me dijo que era el tiro más corto. Está como Frank este, hermano. Digamos que Cristian es de los camioncitos Team. Bueno, seguimos. Hola. Ahora. Hola. Perdón. Con el lance más largo de la fecha. Unos cuantos, ¿eh? 10 participantes. Acá. Bien. Hola. Más largo de la fecha. Sí. Con el puesto número 1, José Luis Russo. No. Con... ¡Vamos! ¡El hacedor! Papito hijito. ¿Dónde sucedió? ¡Se aproximó! Con 177 metros con 85. ¡Excelente, José! ¿Qué vas a tener? Grande, José. Y como siempre, te agradecemos por prestarlo a casa, José. Gracias, José. Excelente, amigo. Como siempre. Segundo premio, guarda. Guarda. Puesto. Sorpresa. El señor Topo, el señor Leo. ¡Vamos, Leo! Manguito ratador nuevo. Excelente, Leo. Otro monstruo de río, guarda, ¿eh? 166 metros con 84. ¡Excelente, Leo! ¡Humedad! Y el tercer puesto. ¡Vamos! Con 165 metros. ¡Vamos, hermano! ¡Ahí está! ¡Entrega José del líder! ¡Grande, hermano! ¡A llorar en la llorería! Pará, cuarto puesto, ¿dónde está? Acá. El amigo Daniel. ¡Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Excelente, Dani! Quinto puesto, la araña metalera con 159. ¡Vamos, araña! ¡Grande, Seba! ¡Grande! Sexto puesto. El amigo Germán Perazo con 158,70. ¡Vamos, Germán Pela, querido! ¡Vamos! Séptimo puesto volando ahí. Parece que te están buscando. Te están comiendo, mirá. 156,18, señor Humedad. Vení, séptimo. Séptimo, díganos, no sé. No, boludo, ese está mal. ¿Puedo decir algo? Sí, a ver. Seven Song and the Seven Song. Octavo puesto, mi compañero Saga Lindo con 151,22. Vamos, Ray. Gracias. Noveno puesto, ¿dónde lo tengo? Noveno. Lo perdí. ¿Dónde está el noveno, Gandalf? Arriba de todo, ¿no? ¿Dónde está el noveno?
Están vivos, están vivos. Iván, está, abajo. Iván Mato, ahí está, perdón. Sí, con 145. ¡Vamos, Iván! ¡Genio! ¡Excelente! Y décimo puesto el amigo Belufo con 140,80. El hacedor de grandes maravillas de hoy. Bueno, hubo mano a mano entre Chucky y el señor Federico, que ganó Federico. Federico me entrega la medalla, es la que tenés. La merezco. La cocarda. La merezco. Bueno, te vamos a dar la cocarda. Ahí está, ahí está. ¡Date! Muy bien. Bueno, gente, gracias a todos. Chelo, y se viene a Chelo. A Chelo, a Chelo, a Marcelito. Grande, Chelo. Chelo. Estaba lesionado y anda que estaba lesionado. Los dos lesionados. Listo. Bueno, foto. Nos vemos en el próximo torneo. El mes que viene. Gracias, José. Gracias. Como siempre. Listo. El mes que viene estamos a la costa.